Muchas gracias por permanecer en sintonía a través de su plataforma. Muchas gracias por permanecer en sintonía a través de su plataforma de información digital de Trinchera de la Noticia. Les habla Alberto Miranda. Esta mañana tenemos vía Skype al doctor. Tenemos vía Skype al doctor José Antonio Vázquez, con quien estaremos hablando sobre la misiva que emitió el Ministerio de Salud, donde dice que $150 son los que cobrará esta entidad de salud estatal por realizar las pruebas de COVID-19 que están requiriendo otros países. Entonces, estas pruebas se realizarán a personas que deseen viajar al extranjero. Es importante recalcar que hace unos meses ciertas entidades internacionales donaron al gobierno de Nicaragua una cantidad considerable de pruebas para detectar el coronavirus. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted por invitarnos a la Unidad Médica Nicaragüense, los médicos, en la Unidad Médica y el personal sanitario. Le damos las gracias siempre por este espacio. Realmente hemos visto que el Ministerio de Salud está cobrando $150 a los que viajan al extranjero por cada prueba. Realmente, nosotros en la Unidad Médica Nicaragüense vemos que se está robando, por decirlo de otra manera clara, al pueblo de Nicaragua. Es un precio excesivo. La gran pregunta es, estas pruebas que el Ministerio de Salud está cobrándole a la población nicaragüense por un precio de $150, un precio bastante considerable para nuestra economía y las economías de muchas familias nicaragüenses, podrían ser las pruebas donadas por diferentes organizaciones internacionales. Sí, sí, nosotros recordamos, se dijo bien claro que Nicaragua recibió una donación de 26.000 pruebas. Hasta el momento, ningún poblador nicaragüense sabe dónde, cómo y en qué zona se incluyeron estas pruebas. Realmente siempre es parte de la desinformación, pero bueno, si llegamos pruebas y se almacenaron estas pruebas, porque en estos momentos se le está cobrando, se le está recargando al bolsillo individual, al ciudadano nicaragüense, esos $150. Si nosotros decimos que es para gasto el manejo operativo, debería de andar con un costo sumamente bajo. Consideramos que puede tener un costo significativo para estas, el personal que la está poniendo, el personal que la está al resguardo de estas pruebas, pero no un precio de $150. Se ve de esta manera la intención por parte del gobierno de recaer en el bolsillo del ciudadano esta cantidad de dinero. Recordemos que no todo el que viaja porque tiene capacidad económica. Muchas veces, muchos de los que viajan van tratando de buscar una mejor oportunidad para su vida. Que se yo, muchos se enjaranan, muchos prestan, la familia los subsidia para poder comprar el boleto aéreo. Más ahora, imponiéndole $150, considero y consideramos en la Unidad Médica que esto viene a lesionar
la economía tan precaria que estamos pasando los nicaragüenses. ¿Es válido este cobro? No, de ninguna manera. ¿Está lesionando al país? Sí, está lesionando a los pobladores que demandan ese servicio. ¿Se está cobrando por una prueba que fueron donadas? Sí, realmente fueron donadas, llegaron al país, no sabemos dónde están, y ahí vemos que ahora se pretende cobrar $150 que saldrá del bolsillo individual de cada uno de los nicaragüenses. Ahora también, por otro lado, se ve y hace alusión la centralización de las pruebas hacia lo que es el Ministerio de Salud y el único lugar que posee estas pruebas, que es el Conchita Palacios. Esto es, deja en evidencia, podría dejar en evidencia la centralización de las pruebas y el acaparamiento que tiene el Estado a estas pruebas, que ni siquiera los hospitales, el resto de hospitales estatales no poseen dichos test para el comprobamiento del coronavirus. Sí, nosotros recordemos que en la Unidad Médica Nicaragüense, a partir del 23 de marzo, se realizó un documento con 26 recomendaciones del Ministerio de Salud, donde una de esas recomendaciones eran las pruebas precisamente de COVID, donde debería estar estas pruebas en manos de privados, en manos de hospitales privados, en descentralizarlas, no solo que sean así como se ha llevado en Nicaragua la centralización, la discrecionalidad a quién le hacemos y a quién no. ¿Por qué no tener estas pruebas tanto en el sector público como en el sector privado, de que sea a libre demanda? Yo puedo hacerla, yo me la hago. Y bien, vemos que muchos pacientes fallecieron con el diagnóstico presuntivo de COVID, viéndolo desde el punto de vista clínico que corresponde a un COVID, pero desgraciadamente no tenemos la certeza diagnóstica por falta de esta prueba, porque el Ministerio de Salud dijo no se hace, a pesar de la sintomatología. ¿Qué pasa si hubiese estado descentralizada esta prueba? Pues mucha de ella, y el diagnóstico efectivo sería real de lo que sucedió, por ponerte el ejemplo, en los hospitales privados. Es una manera de tratar de ocultar lo que realmente está pasando en el país. Si yo centralizo estas pruebas que son necesarias para el diagnóstico definitivo, pues realmente yo pongo mi propia cifra epidemiológica tratando de engañar a la población y a la comunidad internacional. Pero pues, los nicaragüenses están claros de lo que realmente está sucediendo en esta epidemia en Nicaragua. Definitivamente el ministerio y el gobierno, con esta medida que ha tomado, pues vienen a dejar por el suelo su credibilidad. Realmente esto de la epidemia tiene que ser transparente, tiene que ser del conocimiento de cada uno de los nicaragüenses, para así poder protegerse. Protegerse quiere decir, yo protejo mi vida, la vida de mi familia y la vida de mi comunidad. Ustedes, como Unidad Médica Nicaragüense, ¿cuál es el llamado que le hacen a las autoridades del Ministerio de Salud, y no solo a ellos, sino a las personas que se encuentran dentro de esta entidad estatal de la salud? Sí, en eso déjame hacer una pequeña observación. Si usted ve recientemente las medidas que tomó el gobierno acerca de los viajeros, para entrar tienen que traer la prueba de COVID, las restricciones, el seguimiento
que se le está demandando a todos los que ingresan en el país, que algunos que ingresen y tienen alguna sospecha van a seguir con una vigilancia. Estas son medidas adecuadas, pero adecuadas que llegaron en el tiempo inadecuado. Todas estas medidas tenían que ser desde el inicio de marzo, cuando todavía no teníamos casos en Nicaragua. Lamentablemente, no se pusieron en su momento en la práctica. Actualmente tenemos el contagio dentro de Nicaragua y la unidad médica lo dijo. La unidad médica en su documento del 23 de marzo lo menciona como una recomendación estricta al Ministerio de Salud. Por lo tanto, ahora estamos tomando medidas que no se relacionan con la epidemia, con la evolución natural de esta epidemia, lo que ha sucedido en el pueblo de Nicaragua, y se toman estas medidas a nivel de la frontera cuando tenemos el contacto interno. Sí es cierto que podemos mencionar de que en Managua, en Chinandega específicamente, ha disminuido el nivel de casos reportados en los centros hospitalarios. Eso es cierto. Pero también es cierto que han aumentado en los territorios, llámese departamento, en las comunidades. El ejemplo que tenemos en Matagalpa, el ejemplo es Pelí, Rivas, Carazo, tenemos ya aumentado los casos. Muchos hospitales privados están recibiendo pacientes con un estado alarmante producto del COVID que son referidos de estos departamentos. Por lo tanto, ¿cuál es el peligro ahora? El peligro que vemos que el gobierno ha llamado y sigue llamando a sus seguidores a hacer actividades públicas. Definitivamente, si esto sigue dándose, esta irresponsabilidad, vamos a ver en las próximas 6 a 8 semanas el nivel de pacientes nuevamente con sintomatología de el COVID. ¿Qué decimos? Tenemos que seguir implementando las medidas que la población la impuso ella misma en la población, como es el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de las manos, el uso de alcohol gel, evitar las conglomeraciones, es decir, medidas exactas, medidas claras. Médica, en esto tiene 4 líneas, como usted bien sabe, que están diario atendiendo a la población. Y le doy un dato: a partir de la segunda quincena de mayo a el 30 de junio, estas líneas telefónicas han atendido más de 5.000 llamadas, llámese consulta, gratis a la población, donde le damos sus recomendaciones. Y eso es un impacto en la población, en las personas más vulnerables, en las personas que necesitan un médico que les oriente. Esto estamos hablando de consulta, además de los chats que hemos recibido. ¿Hemos ayudado y estamos ayudando a la población? Sí, son profesionales médicos que siguen orientando y vamos a seguir orientando. Tenemos la intención de no solo quedarnos con 4 líneas, sino llevarla a 10 para la información a la población y que sea de los territorios, departamentos, que tengan estas líneas para la información médica, ética y profesional a la población. Así es la respuesta de la Unidad Médica Nicaragüense. Así responden estos médicos agremiados, el personal sanitario que trabaja en la Unidad Médica al lado de la población y para la población. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y aclararnos esta situación lamentable que está sucediendo con la centralización de las pruebas para comprobar COVID-19 y asimismo sobre el cobro de $150 de las pruebas
de COVID-19 que el Estado tiene centralizado en el Conchita Palacios y que está requiriendo un costo de $150 para las personas que deseen viajar a países que requieren la prueba negativa. Muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Recuerde, para esta y más información, visitarnos y leernos a través de nuestra página web www.trinchera.com.ni y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.